Qué bonito sería grabar un patinazo desde atrás. Graba Charlie, a ver si se la pega. ¿Cómo lo ves? Bonito, ¿no? Está muy guapo. ¿Qué pasa? Pero si no llegas. Es que. Adiós. Muy buenas, gente, bienvenidos una vez más al canal. Y hoy vamos a hablar de una serie de cosas que, bueno, pueden parecer unos tips básicos, pero me vais a ayudar vosotros y ahora os cuento el por qué hacemos este vídeo. Pero os voy a contar un cotillo primero. Bueno, no es un cotillo, es una realidad. Ayer iba a haber grabado este mismo vídeo y estaba tan cansado, que cuando empecé a grabar, o sea, yo me veía delante de la cámara, aparte que me estaba trabando todo el rato, porque al final, oye, estas cosas también necesitas tu pequeña dosis de energía. Hay veces que estás muy cansado y dices, bueno, no estoy yo ahora para ponerme delante de una cámara a transmitir demasiado. Estaba reventado, intenté grabar 3 o 4 veces y al final dije, mira, Álvaro, aborta que no estudia. Y encima, no sé si me seguís en Instagram algunos, pero ya he estado comentando que estoy haciendo unos cursos de, bueno, más cursos y más cursos. Ya sabéis que al final las formaciones es un tema constante, pero que para mí es vital y súper importante y me ayuda a estar siempre pues, lo más al día posible y tratar de ofrecer lo mejor tanto para vosotros, para el canal, para mí mismo, bueno, lo que sea. He tenido exámenes, el trabajo, los entrenamientos, bueno, flipáis, pues nada, reventado, pero bueno, hoy estoy bien, estoy con más ganas, he dormido más. Y vamos a por un vídeo de errores básicos cuando comenzamos a andar en bicicleta. Y alguno dirá, joder, yo llevo suscrito a este canal no sé cuántos años y esto ya lo tenemos como muy visto, ya sabemos por dónde van los tiros. Pues sí, efectivamente tú ya lo sabes, pero hay mucha gente nueva en el canal que se ha ido suscribiendo últimamente, suscribiendo, últimamente en el canal, que a veces me preguntan por vídeos de entrenamiento y están pues igual pues un poco más perdidos porque ya hemos generado muchísimo contenido, lo cual me lleva a varias reflexiones, entre ellas que el tema de entrenamientos igual hago una saga nueva con nuevos conocimientos, nuevo material y nuevas cosas, todo de manera ordenada. Hacedmelo saber en los comentarios si os apetece. Pero para todos esos nuevos vamos a hacer un vídeo de pinceladas básicas para comenzar a andar en bicicleta. Yo voy a dar 10 razones, 10 motivos que me parece... Uy, va. Es bueno, os diré que hay una tormenta que flipas fuera y da fogonazos. Bueno, os digo, yo voy a dar 10 tips o 10 cosas a tener en cuenta cuando comenzamos a andar en bicicleta que son, pues, erróneos. Son cosas que no hay que hacer. Y luego vosotros, como seguramente me deje cosas o tengáis otra información de valor, pues en los comentarios lo dejáis poniendo. Estoy hoy haciendo como una sintaxis así como extraña. Pues eso, que las ideas que tengáis o lo que queréis añadir lo dejéis en los comentarios, que a la gente que vea este vídeo y luego vaya a los comentarios le va a ayudar. Error número 1. Llevar el casco mal puesto, mal apretado. Muchas veces es que las cintas me aprietan. Bueno, no es que tenga que ir prieto, pero tiene que ir firme y las cintas tienen que ir bien ajustadas. Es muy común ver a la gente con las cintas súper sueltas. Entonces, si te pegas un trompazo, no vas a llevar el casco bien colocado y el casco no va a hacer su trabajo. Fundamental, por favor, chicos. Casco siempre bien puesto, siempre. No pasa nada. Y dado con esto, viene el tema de las gafas, que hay que intentar o procurar siempre poner la patilla de las gafas por fuera de las correas del casco, porque de esa manera, si nos caemos, Dios no lo quiera, pero nos caemos, las gafas salgan volando. Si las tenemos colocadas por debajo de las cintas del casco, se van a quedar enganchadas y nos las podemos incrustar. Y esto nos llevaría a un tercer tip relacionado con las gafas, y es que mucha gente que, no sé por qué, no usa gafas. Y las gafas hay que usarlas siempre, esté nublado o no nublado. Te puedes saltar, bueno, desde un insecto, ¿cuántos? Por favor, que levanten la mano los que habéis comido varios insectos. Que levantéis la mano los que algún tipo de abejorro o mala bestia parda ha golpeado contra el cristal de la gafa y has dicho, me cago en Dios, menos mal que llevo las gafas porque ahora mismo sería tuerto. O sea, las gafas siempre. Un coche puede soltar una piedra, tú te puedes... Bueno, hay que llevarlo siempre, ¿vale? Gafas imprescindibles. Más cosas. Para mí, yo que soy bastante blanquito, la verdad, pero para mí creo que es un imprescindible, seas blanquito o seas moreno. Nosotros estamos muchas horas expuestos al sol.
la nariz, la cara, brazos y demás. Yo considero fundamental crema solar, siempre, de cara, cuello y brazos y piernas. Yo tengo dos Disdin, la verdad que es un pack caro, es el Disdin Sport, uno es para zonas pilosas, como de pelo y tal, y otro es para la cara, de protección 50, la nariz y demás. Oye, pues si queréis cuidar la piel, evitar manchas y demás, yo os aconsejaría siempre crema solar. Sé que hay por ahí alguno pues, que son auténticas barracudas de la naturaleza y que aguantan con todo y que no se echan nada de nada, que oye, que todo es respetable, pero yo creo que siempre hay que echarse. Por cierto, el pack este Disdin es caro de cojones, porque creo que son 20, pues 20 euros debe valer el de los brazos y piernas y 20 euros el de la cara. O sea, bastante, bastante, bastante carete. Otro, bueno, este es súper básico, pero todavía se sigue viendo y se ve mucho en las clases de spinning. Gente que utiliza ropa interior debajo del culot, y esto es una guarrada. O sea, es mejor decirlo así para que nos quede claro. No, no se utiliza ropa interior, no la utilicéis porque al final vais a sudar, se os queda ahí muchísimo sudor con la ropa interior, luego vienen los hongos y los problemas y las infecciones o lo que sea. La ropa de ciclismo está diseñada para llevarla sin ropa interior y así hace su trabajo, tanto de transpiración y demás. Así que nada de ropa interior, por favor. Otro error muy típico, este se ve en las bicis de montaña, es bastante habitual entre la gente que comienza, presión a tope. Llevan las ruedas con 4 bares de presión. Pues nada, eso hay que evitarlo, ¿vale? Yo sé que a veces tendemos a pensar o podéis pensar, joder, si a más presión le meto, pues más fácil va a ser la rodadura. Mira, no os preocupéis, llevar la presión adecuada para que la cubierta en toda su extensión trabaje sobre el terreno, lo fotocopie, agarre y demás. Hay que llevarla en su... No os voy a dar unos rangos ahora de presión porque dependen mucho del peso, pero yo que peso 80 y... 80 y algo, la suelo llevar a 1,6, 1,7, 1,8, depende, ¿vale? Pero 4 pues es demasiado, demasiado duro. Otro error muy común. Yo creo que es muy común y nos pasa a todos y es el síndrome del ciclista perseguidor. Vemos un ciclista, a por él. Y vamos a por él. No hace falta ir a por todos. Podemos dejar pasar algún ataque. A ver, a veces nos cebamos mucho. Nos gusta perseguir ciclistas y perseguir segmentos de Strava. Que, todo tiene su momento. Pero que a veces nos cebamos demasiado y al final vas como pollo sin cabeza y llegas frito a casa. Yo me acuerdo un verano con este de Strava, cuando estaba ahí súper a tope con Strava, del tema de segmentos, comms y demás, que todas las salidas eran unas incendiadas a base de repechos, pero acojonante. Repecho, aquí hay un segmento, un minuto y medio a muerte, aquí hay otro, 30 segundos a muerte. Sí, sí, que es el verano de los segmentos de Strava, o sea, una reventada de pierna. Ahora ya no me pasa ese tipo de cosas, ¿eh? Pero no hay que cebarse tanto, que tampoco merece la pena. Vamos a, no sé si ya este será el octavo, y está relacionado con el mantenimiento de la bici. Es importante hacer un mínimo mantenimiento de la bicicleta, ¿vale? No es solo cuando ya la bici está rota, chirría, esto es como los coches. Yo a mí me gusta en mi coche, cuando le tocan las revisiones, aunque no tenga igual nada palpable o visible, hacerle por los cambios de aceite, de filtros y demás. Pues con las bicis pasa lo mismo. Por ejemplo, las cadenas, no cuesta nada tener la llave que sirve para medir la elongación de la cadena, y podemos medir, por ejemplo, cuando la cadena está pasada o no está pasada. ¿Qué pasa si la cadena está ya muy elongada? Pues que se empiezan a gastar sobremanera todo el cassette, todos los piñones. Además, no sé si alguno lo habéis visto, cuando se gasta mucho, desaparecen los dientes. Total, que si llegas a ese extremo de gastar demasiado la cadena y a gastar pues toda la transmisión, todo el cassette, todos los platos, al final vas al taller porque te saltan todos los cambios, está todo hecho un cristo, tienes que cambiar el cassette, que te van a meter 40-50 pavos, la cadena, platos y la de Dios. Y te sale la broma, pues carísima. Cuando si hubieses cambiado la cadena a tiempo, pues bueno, pues te habrías ahorrado toda esa parte de desgaste. A ver, es un ejemplo, pero en mantenimiento de la bici un poquito hay que hacerle, joder. Que no nos duela tanto el bolsillo, igual, oye, si eres un poco manitas lo puedes hacer tú y cambiarlo. Yo cambio siempre, bueno, siempre no. Ahora soy como más comodón, pero en su día cambiaba muchas veces yo la cadena. Entonces, bueno, hay que hacerlo, viene bien.
Noveno consejo, y es salir sin nada. Nos confiamos, de, voy a salir rápido con la bici, una hora y cuarto, una hora y media, y no me llevo nada, no me llevo ni comida, ni herramientas, ni la de Dios. Y esto es la ley de Murphy, el día que no te llevas nada, te pasa de todo. O igual no, pero puede que un día te pase. Entonces, yo por ejemplo, personalmente, un gel siempre le llevo, aunque no lo vaya a consumir. Yo igual salgo una hora y media, no como nada y apenas bebo, porque soy como un camello. Pero un gel lo llevo siempre, por si acaso. Nunca sabes si te va a entrar y ese día has comido acelgas, Dios no lo quiera, y has salido por la tarde y estás ahí sin mucha energía y bueno, lo que sea. Y siempre herramientas y cámara de repuesto, eso siempre. Siempre. Y hay mucha gente que va a lo valiente. Y luego, último consejo que os daría es, otra vez relacionado con la ropa, si antes hablábamos de la ropa, de usar ropa interior, entonces la ropa tenemos que ser un poco fit, que la ropa sea un poquito ajustada en nuestra talla. Si llevamos una ropa demasiado grande y culottes demasiado grandes y demás, al final rozan las costuras, aletea la ropa, total, que al final el viento te para un cojón, bueno, no es cómodo. Aunque estemos más rellenos, menos rellenos o no, oye, el ciclista se tiene que vestir de ciclista y ponerse un poquito fit, que hay que lucir un poco, aunque sea tipo o tipazo, da igual, no pasa nada. Lo importante es que no vayamos aleteando por todos los lados porque al final, pues va a ser un peñazo. Creo que estos son 10 consejos bastante básicos y a alguno le gustará. Es un buen refresh de vez en cuando recordar algunas cosillas. Y ya sabéis, compartir vuestras valoraciones y opiniones en los comentarios. Ay, a ver si un día hago un vídeo sobre estrategias de equipos de ciclismo y demás. Pero bueno, eso es que eso da para mucho debate, el lado del tema de estrategias y tal. Pero bueno, cosas varias. Si estás suscrito y tal, no te digo nada, pero si no estás suscrito, que últimamente hay muchos visionados de gente que no está suscrita, pues oye, animaros a suscribiros. He dejado una encuesta de cuál es el próximo vídeo que queráis que haga. Puede ser un vídeo sobre entrenamiento, aunque tengo que pensar lo que os decía al principio, o sea, hacer una nueva saga de vídeos de entrenamiento más completa, actualizada, con las nuevas papers científicos y demás. Un vídeo sobre una aventura en bicicleta, como la anterior que habéis visto. Estos me dan coraje, porque yo creo que son guapísimos, al que los ve le encanta y lo disfrutan, pero luego no suelen tener tantas visionados. Pero bueno, como me da igual, porque al final voy a subirlo, como sea de los cojones, pues da igual. Podéis votar. Entrenamiento, aventura, un vídeo sobre potencia que tengo grabado con Gaby, que es una charla de 40 minutos hablando sobre potencia, pero de una manera más básica, ¿vale? Hemos bajado un poquito el nivel y sea más entendible, ¿vale? Y un vídeo sobre reflexiones personales. Y aquí os diré una cosa, yo hace mucho tiempo tenía un blog, bueno, un blog, una web, blog de opinión y tal, donde hablaba de varias cosas y demás. Y el otro día andando en bici y tal, estuve grabando una reflexión y luego dije, joder, estas cosas, oye, al final es una manera de conocernos y de compartir cada uno nuestros pensamientos, oye, siempre desde el respeto, que cada uno piense lo que quiere. Pero si queréis también, pues puede ser un vídeo de reflexiones. Lo tenéis en la encuesta, ¿vale? Y sé que tengo pendiente analizar los datos de O'Day, si no habéis visto uno de los últimos vídeos de O'Day Hill, donde me comentaba que valorara, comentara o echar un vistazo a sus datos, lo podéis ver, que él habla ahí un poco de sus potencias, lo que ha estado moviendo este año y demás y no sé qué y tal, y me pidió que le valorara su perfil de potencia, sus datos de potencia y tal. Ya he conseguido su cuenta de Training Peaks para poderla analizar yo. Y la verdad que el tío tiene un motor, ¿eh? Pues esto es todo, chicos. Como siempre, es un placer poder compartir mi tiempo con vosotros. Esperemos que ahora, después de esta parte dura de curso que he tenido con exámenes y demás, vuelva a tener más tiempo. Bueno, volveré a tener más tiempo para poder subir vídeos con mayor frecuencia, porque al final hay que hacer las cosas con pasión y bien hechas, no subir por subir. Y nada, un fuerte abrazo, chicos. Chao, chao.